É você mesmo, viu? Já lá na cara, irmão. Já tem a sua. Já tem a letra também. Já tem a letra passou. Abre aqui, olha aí. Vamos para a sequência. E a sequência não disse que. Esta é a sequência, a sequência. Já sale A. Mire, salió A. ¿A quién toca A para que el cilindro B salga? B0, ¿no es cierto? La válvula B sub 0. ¿Dónde estaba? Sale B. ¿A quién toca B para que A entre? A 1. A 1. Por eso es que el 1 para entrar y el 0 para salir. 1 entra, 0 sale. Ya después miren. Entra A. Entra. ¿A quién toca A para que salga B? C0, bien. Ya sale B. Salió B. ¿A quién toca B para que entre? O sea, ¿a quién toca C? Para que entre C. A 1. C1, C0. A 1. C1, bien. C1, ya. Entró C. Y ahora, ¿a quién toca C para que entre A? Para que entre B. Entre B. B1. 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 Ya entra B. ¿A quién toca B para que salga A? A0. 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 Y ahora, no tiene que repetirse ninguna letra. Bien, B0 a 1, C0. Ahí está todo. Ahí está la 6. Ahí está la 6 madura. Y ahí está. Y ahora, miren. Ahora, déjese la clave, miren. ¿Me has entendido esa parte, no? Sí. Y ahora, fíjense el signo más. Mira, más, menos, más, menos, más, menos. El más es salir, el menos entrar, ¿no es cierto? Y entonces, mira, aquí está el más. ¿Quién estaría aquí? ¿Quién está aquí en el más de la? El cero, ¿no es cierto? Y aquí está el cero. ¿Quién está en el menos de la? C0. ¿A quién? C0, ¿no es cierto? ¿Lo ven o no? ¿Ven que C0 está? ¿A quién está en el más de B? A1. A1, bien. ¿Quién está en el menos de B? A0. ¿Quién está en el más de C? C1. ¿Y quién está en el menos de C? B1. Bueno, y ahí no tiene que repetirse ninguna, no sé, pues estamos bien. Están las seis letras. Aquí está cada letra corresponde a una válvula de rodillo. Eso. Podría ser la clave. Y ahora hay que hacer el cruce señal. Ya vemos cruce señal. ¿Ya está bien ahí? ¿Está claro eso? ¿Sí? ¿Ahí? Ya bien. No. Y ahora el cruce señal. Después hace lo siguiente, incluso señal, miren. Usted tiene que mirar al otro lado. Vamos primero con la A sub 0. ¿Dónde está ubicado la A sub 0? Ahí, segundo E. En la entrada de B, ¿no es cierto? Entonces, lo que es, ¿cuándo está aplastado el A0? Miren aquí. En todas esas fases. En todas las fases 1 y una fracción de la 2. Sigamos mirando por acá abajo. Aquí. Una fracción de la fase 6. ¿Se dieron cuenta? Me repito ahora con el A1. Veamos el A1. ¿Dónde está ubicado el A1? Sí. En la salida del B. En la salida del B. Aquí está el B. O sea, aquí. Una fracción de la segunda fase. La tercera fase completa. La cuarta fase completa. Aquí también. Y una fracción de la sexta. ¿Se dieron cuenta? Claro, tiene un pedacito de la fase, ¿no es cierto? Que es un cuadrado.
Y ahora, ¿quién, qué, para saber si hay rodillo batido, ¿a quién comparo? Tengo que comparar el A0 con el A1. ¿Chocan sí o no? No. Por lo tanto, no es necesario rodillo batido. Con rodillo simple funciona. No hay problema de la superposición. A ver, no tenés eso primero. Ya no tenés eso y hacemos otro. Hago la última, la completa. Copia la fracción en la fase 2 y en esa fracción, ¿no es cierto? Sí. O sea, ahí. Y un pedacito de la fase 3. Ya. Vamos a ver B1. B1. ¿Dónde está B1? B1 está cuando el C está dentro. O sea, la fase 1, fase 2, fase 3. Una fracción de la 4 y esta es la quinta. Una fracción de la quinta y la sexta completa. Ahí está, ¿estoy de acuerdo? ¿Coincide con lo que hicimos? Con lo que hicimos. ¿Qué pasa aquí? Vamos a comparar. Vamos a comparar B0 con B1. Si lo comparo B0 con B1, ¿qué ocurre? Nos damos cuenta que están chocando, ¿no es cierto? Hay una superposición, por lo tanto aquí va a ser indispensable colocar un rodillo batible. Ahora, ¿quién conviene colocarlo? Porque puede ser el B0 o puede ser el B1. Puede ser cuál conviene, habría que analizar cuál conviene más, puede ser que convenga más este. ¿Cómo sabemos? Es que en realidad con los dos debería funcionar, pero yo creo que puede ser un poco mejor que el otro, de pronto en la práctica te muestra más, que es más efectivo. Pero sí, con uno de los dos bastaría que fuera batible y listo. Por ejemplo, si colocamos el de acá, tendría que ser cuando sale A. Si colocamos el B1, sería cuando entra C. Entonces hay que tener cuidado y no colocarlo al revés. ¿Ya? Ahora vamos a comparar C0 con C1. C0, ¿dónde está ubicado? Está ubicado cuando A está adentro. Eso significa que el C0 está presionado aquí. Y ahí está. C1, ¿dónde está ubicado C1? C1 está ubicado cuando C está afuera. O sea, acá. Solamente ahí. ¿Qué implica eso? Al compararlo, que aquí tiene que haber un rodillo batible también, ¿no es cierto? Ahí. Ahí está el rodillo batible.
Para solucionar ese problema de superposición, ¿no es cierto? Tenemos que colocar un modillo variable en la dirección correcta. O sea, significa que... Ahora lo que pasa es que puede haber varias alternativas. Por ejemplo, en el problema anterior había como tres posibles soluciones, ¿ya? Y si lo colocamos así como lo coloqué yo ahí, sería que tendría que estar aquí la variable hacia adentro. Y acá tendría que estar la variable en C1. O puede ser C0 también. A ver, podría ser los dos incluso en el mismo lado aquí. Podría estar ahí, ¿no? O podría ser acá. ¿Ya? Hay que analizarlo de si no tiene. Pero este lo que es variable de segundo, por ejemplo, cuando salga todo el trabajo. Sí. Eso sí. Claro. O sea, lo que pasa es que lo accionan y lo sueltan peor. ¿Vale? Conviene mejor colocarlo separado, podría haber sido colocarlo acá en C0. Cambiarlo a C0 mejor. Pero igual debería resultar con la otra forma. A ver, analicemos un poco. Vamos a analizarlo. Sale A. Cuando sale A, no va a accionar a C0. Se fija, no lo acciona. ¿Por qué? Porque C0 se acciona para el otro lado solamente. Claro. Ya. Cuando sale A, va a accionar a B0 y va a salir B. Ahí sale B, toca a 1, después entra, ¿no es cierto? Va a entrar A y ahí va a accionar a C0. Ahí va a accionar B1. Ahí sale B1. Toca a 1. Cuando sale B, toca a 1. A 1. Y al tocar a 1, A va a entrar y al entrar va a accionar C0. Y C0 va a hacer que salga saliendo C. Que ahí va a salir C1. Y cuando salga C, va a tocar C1. Y C1 va a hacer que entre C y ahí va a tocar a B1. Ahí lo hago. Claro, va a accionar. Entonces hay que probarlo con eso. Por lo tanto, con dos rodillas batibles está lista la solución.